Hola, bienvenidos de nuevo a todos ustedes a este su canal, Hammerheart, el baúl del metal. En esta ocasión, como en algún momento lo publiqué en Facebook, vamos a reseñar este muy buen álbum de 1995, una banda de Finlandia. Estoy hablando de Dark Goods, My Betrayer. Su primer álbum, ese que salió por allá, sí, como les digo, en 1995. Así que quédense conmigo en este su canal, Hammerheart, el baúl del metal. Heirs of the North Star es el primer álbum de estos ya extintos fineses, puesto que solamente han sacado, solamente sacaron tres discos. Según internet siguen activos, pero pues después del 98 no les he escuchado nada nuevo. Este es de 1995. El siguiente álbum, el Autumn Rock Standard, es del 96, y el Witch Hunt, que fue su tercer álbum, fue de 1998. Después de eso no se sabe absolutamente nada de Dark Goods, My Betrayer. Así que bueno, comenzaremos con este primer álbum muy bueno, tal vez no maravilloso, tal vez no tuvo la influencia inmediata a través de los medios, o quién sabe qué habrá pasado para que pues de pronto haya sido un álbum tan bien recibido. Recordemos que es de 95, eso quiere decir que se grabó el año anterior, en 1994, y ya sabemos que bandas estaban saliendo por allá por los 94 y que discos se hicieron bastante famosos, pero este es un grandioso disco, pese a sus son 7 temas nomás, aunque el último tema, el séptimo, se divide en 5 temas, si no estoy mal, en 6 temas. El séptimo tema se divide en 6 partes. Es un disco que no es tan extenso, son como 40 y pico minutos, muy buenos. De hecho, si lo comenzamos a escuchar, los 2 primeros temas tal vez no nos digan algo tan bueno de esta banda, o bueno, tan bueno para mí, porque sus 2 primeras canciones, que bueno, tenemos acá los títulos, My Eyes Are Frozen, que es el primer tema, y el segundo tema, One Son of the North Star, musicalmente beben mucho de lo que fue Emperor y Darkthrone, estas bandas noruegas, pese a que pues esta gente es más, pues obviamente son finlandeses y tienen un sonido diferente, pero si uno escucha esas 2 primeras canciones, son muy por el estilo de Darkthrone, muy por el estilo de la Blaze de Northern Sky, muy por el estilo de lo que hizo antes, pero antes del In the Night Side Eclipse, en estos dos demos, en el Emperor y en el Wrath of the Titan, musicalmente es parecido, pero pues ya con una implementación leve de teclados, pero no es sino hasta el tercer tema, llamado Uller. Uller es un dios nórdico, es el dios del invierno. Hasta este tercer tema, que comenzamos a darnos cuenta qué es lo que tiene Dark Goods, My Betrayer, para entregarnos a nosotros como escuchas, porque ese tercer tema ya nos introducen voces limpias, unas voces limpias completamente diferentes a lo que antes se había escuchado. Si acaso hay una voz limpia en que se puede, si acaso, asimilar o asemejar, fue lo que hizo In the Goods también, porque tiene como esa voz limpia, pero que es como muy profunda y muy como si estuviese en una caverna, algo por el estilo a lo que hizo pues en su momento In the Goods. Puede, si acaso, asemejarse, o bueno, se puede asemejar Dark Goods con esto que hizo In the Goods en su momento, pues por este toque de voces, digamos que limpias y profundas, como venidas de una cueva. Ya los siguientes otros 2 temas, que son From the Snowy Highlands, They Came y In a Silent Night, también son muy por el estilo de ese black metal. Sí, esta gente, a pesar de que son finlandeses, beben mucho, eso sí, ¿para qué? Beben mucho del black metal noruego, no como en el caso del black metal sueco, que tiene más matices, pero pues acá lo que hacen es beber como ese black metal noruego, como les dije, en ese caso de Emperor y de Darkthrone, pero pues con unos teclados que son muy importantes y son prominentes, de hecho son importantísimos. Y lo chévere de quien hizo los teclados acá es que más adelante lo veremos en una banda que él creó, porque pues es la mente detrás de todo el concepto de Nightwish. El teclista original de Nightwish primero estuvo aportando los teclados en Dark Goods, My Betrayer. Ya después fue que creó su proyecto aparte, Nightwish.
y pues nos damos cuenta de esa notoriedad o esos teclados tan importantes y tan prominentes y tan, digamos, impetuosos, que por lo menos en esta banda de black metal lo logró capturar, que ya más adelante pues en Nightwish hizo otras cosas, pero pues aquí vemos que los teclados son sumamente importantes y le dan un sonido diferente y le dan una ambientación fría, que es lo que quiere traer esa gente de Dark Woods My Betrayal. De hecho, comenzando con esta portada, que es una fotografía que nos deja ver parajes completamente congelados y helados. De hecho, todas sus letras son basadas en, digamos que en parte, a mitología nórdica, mitología escandinava, y en parte también dedicada al frío y al invierno. Pues lo vemos reflejado pues en su tercera canción, que se llama Uller, que pues es dedicada al dios del invierno nórdico, que se llama Uller. Y de hecho, todas sus letras, todas, salvo el último tema, que ya hablaremos del último tema porque es el tema más importante de este álbum, son dedicadas al frío, a la noche, a la longevidad de la noche y a los fríos y a los atardeceres y a la oscuridad y a los bosques congelados y a los lagos congelados. Pues, ¿qué más puede cantar una gente que vive en Finlandia, donde todo es hielo? Si hay países fríos, además de esta parte nórdica pegada a Finlandia de Rusia, pues en ese momento Rusia, y pues también en parte a lo que pudo tener o puede tener Noruega y Suecia, pero Finlandia es muchísimo más frío que estos otros dos países. Pues es dedicarle su música, su arte, su oscuridad a, desde el black metal al frío y al invierno. ¿Por qué es importante Dark Woods? Y por qué es, mejor dicho, ¿por qué es importante este último tema, el séptimo tema, llamado Yggdrasil's Children Fall? Pues es la caída de los hijos de Yggdrasil. ¿Cuáles son los hijos de Yggdrasil? Recordemos que pues para esta gente, pues para los antiguos nórdicos, y según sus tradiciones y sus mitologías, Yggdrasil es el árbol del mundo, y los hijos de Yggdrasil pues son los dioses. ¿Y qué nos relata en este tema, que está dividido, como les digo, en seis partes, que ya lo veremos acá en edición? La primera parte se llama La muerte de Balder. La segunda, bueno, el segundo acto es La despedida del hijo de Odín. El tercer acto, Hermon's Ride to Hell, que Hermon cabalga hacia Hell, que Hell es el infierno para los antiguos dioses nórdicos. El acto 4, The Boiling of Loki. El quinto, The Final Battle. Y el sexto, A New Heaven, A New Earth. Pues básicamente nos relata de una forma resumida todo lo que es el Ragnarok. Pues recordemos que el Ragnarok es ese apocalipsis para los antiguos nórdicos, o para esta mitología, donde los dioses se enfrentan con los gigantes, y después de esta batalla final pues todo vuelve a empezar en un ciclo infinito, y todo comienza con la muerte de Baldur. Según pues las profecías de, pues según en la mitología de esta gente, en las profecías decían que si moría Baldur, que es uno de los dioses más importantes de este panteón, con la muerte de Baldur se desataba todo lo que iba a ser o sería ya el Ragnarok, donde el lobo Garm y el lobo Fenris, bueno, el lobo Garm y otro que no recuerdo en este momento, no recuerdo el nombre, se comen tanto el sol como la luna respectivamente. Pues uno es Garm, el otro no recuerdo cuál es. Fenris se desata porque él está atado, y él se come a Odín. Después creo que Thor mata a la serpiente que estaba rodeando el árbol. Bueno, es una masacre, y todo el mundo muere, salvo unos pocos dioses que se salvan y unos pocos humanos también que se salvan de este Ragnarok, porque también los humanos entran a confrontar a las fuerzas, no del mal, porque pues de lo chévere que tiene esa mitología es que no hay bien o mal, sino orden y caos, y pues no hay orden sin caos, y no hay caos sin orden, esa dualidad bastante llamativa pues en estas religiones, digamos, indoeuropeas, lejanas a lo que es las tradiciones más judaístas o cristianas o católicas, como queramos llamar. Pero básicamente eso es lo que nos relatan en este tema, que dura como 16 minutos y medio, con estos seis actos, donde pues como son seis actos hay muchos cambios de ritmo en esta canción. Hay pasajes donde son muy veloces las partes, las melodías, y hay otras partes donde es mucho más calmado, con voces otra vez limpias, como les digo, venidas como de una cueva, con esta
con esta voz profunda. Y pues esto es lo que trae este último tema, que musicalmente es importantísimo. Y pues en sus letras pues nos dejan ver un poco más de esa mitología nórdica, sin ser esto una banda de Viking metal o de pagan metal o de folk, porque no tiene nada de folk. Más. Porque musicalmente es una banda de black metal, con teclados y parajes centrados en ayudar a las demás instrumentos como la guitarra y el bajo a que le añadan un toque más de majestuosidad. Perdón. Los teclados acá realmente son increíbles, y pues ya vemos a cargo de quién estaban estos teclados. Es una banda que tal vez no tuvo la importancia que se merecía. Quién sabe qué habrá pasado, por qué se habrán acabado, por qué no siguieron sacando música. Estuvo a cargo, la banda eran netamente tres integrantes: el señor Pasi en las voces principales, en la guitarra acústica, Johnny en la guitarra eléctrica, Temu en el bajo, y pues la batería la hizo un señor llamado Tero Leinoven, y los teclados pues estuvo a cargo el señor Thomas Holopainen, que pues como les digo, estuvo o estaría ya centrado después en su proyecto Nightwish. Las voces limpias de Yggdrasil Children, fueron hechas por el bajista. O sea, todas las voces profundas o limpias fueron hechas por el señor del bajo. Así que recomendado para esta oportunidad, pues más que reseña, es una recomendación. Si ustedes no conocían a Darkwoods My Betrothed, son están completamente invitados a conocer y a escuchar esta gran banda y este grandioso disco, que desafortunadamente pues esta banda no siguió. Para mí, de los tres discos, este es mi favorito, porque fue con el que yo los conocí, pero sus otros dos discos, a pesar de que ya hablan de otros temas, digamos ya su segundo álbum, el Autumn's Road Thunder, habla más de cuestiones paganas, pero ya alejadas un poco de estas mitologías nórdicas. Y el Witch Hunter, pues es un álbum conceptual hablando de las quemas de brujas en el medioevo y toda la cosa. Pero este álbum musicalmente es el que más me gusta, pero los otros dos tienen cosas increíbles también, muy buenas. Nada, esta es la recomendación en este video de Hammerheart, el baúl de metal, en esta ocasión hablándoles minerarias y trayendo para ustedes un álbum de 1995 que también nos daría pie para ver cómo se fue transformando la escena del black metal o del metal extremo en Finlandia, y cómo se llegó a transformar a lo que ahora es, porque pues en ese entonces era muy precario, eran muy pocas las bandas que hacían cosas digamos que de calidad. Ahora sabemos que Finlandia es uno de los países que más bandas de metal tiene pues por habitantes, así que recordemos a Darkwoods My Betrothed y este Hairs of the North Star. Así que nos vemos en una próxima recomendación, en una próxima reseña, en un próximo video. Recordemos que, ya como saben, en un video anterior donde salió Angélica, pues estamos invitando a todas las personas que vivan en Bogotá a que nos acompañen en una fiesta a final de año, el 13 de diciembre, donde seremos los DJ, donde mostraremos los 30 mejores discos de metal internacional y los 10 mejores discos de metal colombiano que salieron en este 2019, y estaremos en Shaitan Bar. Así que nos veremos ese día, el 13 de diciembre, para tomar unas polas y para que ustedes escuchen de primera mano, antes de que salgan en el canal, los 30 mejores lanzamientos de este año. Así que con Darkwoods My Betrothed de fondo me despido, mi nombre es Miller Arias, nos vemos en un próximo video.